Eh, anunciado que, que el 30 de junio seguiré como entrenador al Barça y llevo, tiendo, llevo mucho tiempo pensándolo. Creo que el club está en una situación que necesitamos un cambio de rumbo, de dinámica. Y... Mi día a día no, no, ha cambiado, no ha cambiado, incluso estoy más motivado sabiendo que, que cada vez me queda menos en el, en el cargo para acabar de la mejor manera posible. ¿Tu decisión entiendo que es irrevocable, pase lo que pase en la Champions, aunque la ganes? Sí. sí ¿No sí, vas sí, a cambiar que... de opinión? No. No, yo dije una realidad, te lo vuelvo a decir ahora, si no, no estamos al nivel de competitividad a final de temporada, pues lo normal es que tenga que marchar, pero como todos los entrenadores. ¿Tú crees de verdad que la solución a los problemas del Barça pasa porque tú te vayas en junio? Sí, pero cuando no ganas, pues el entrenador queda, queda señalado. ¿no? Incluso más motivado y eh, con esa motivación de, de saber que me queda cada vez menos. Se puede decir, o alguien podría decir, que va a ser casi imposible que te lo puedas replantear o que puedas seguir, ¿no? Porque si sigues, si no... No, a estar no, no hace falta entorno, ni que me lo preguntes. Ya os he respondido en cada rueda de prensa, no no cambia nada. O sea que, si quieres cambiar la pregunta, estás a tiempo. ¿Sí? ¿La puedo claro. cambiar? ¿Sí? sí, hombre. La puedo cambiar, vale. estoy dando la vuelta. Como pueden ver, en repetidas ocasiones mantuvo esa firmeza de enero a la fecha hasta antes del día de hoy, eh, su respuesta fue la misma. Necesitaba el equipo, según él, un cambio de rumbo. Y mientras los resultados se iban dando, ese era el discurso. Aunque gane usted la Champions, aunque gane la Champions, pues ni la Champions, ni la Liga, ni nada. O sea, mediados de abril y el Barcelona está eliminado de todo. Y hoy, hoy el presidente y el entrenador se presentan para decir que continúa en su cargo. Uf. De verdad que no entiendo absolutamente nada. Cuando hizo el anuncio estaba a 10 puntos de liderato, hoy está a 11 y eliminado de todo. ¿Qué fue lo que cambió? ¿Qué fue lo que ocurrió para que se presentara esta situación? Dionisio, te saludo y te escucho breve, en unos 30 segundos, como parte de tu saludo, porque vamos a dedicarle todo el bloque a lo que pasó hoy en el entorno del Barcelona. El saludo, Ciro, también a todos los compañeros. Y además, ¿estás a tiempo de cambiar tu pregunta, Ciro? Todavía te dan la oportunidad de <laughs> cambiar buena, tu pregunta, buena. ¿no? Bien, bien, bien. Sí, y a la bien. Mano... Bueno, ¿qué fue lo que pasó? No sé que es una pregunta incómoda, pero dime, ¿qué ocurrió para dar semejante golpe de timón? Eh, pues simplemente de que no tienen palabra ni el técnico ni la porta, eso es ah, lo que pasó. Ok. ¿no? Este, que no tienen palabra y si quieres, en un momento más, damos por desarrollar y eso no deja bien parado ni a la directiva ni al técnico. Sí, te saludo con mucho gusto, Ricky Ortiz. ¿Qué fue lo que ocurrió para semejante golpe de timón? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Un fuerte abrazo a los tres. Yo creo que es el caos, el reflejo del caos de lo que es el Barcelona, que ninguno sabe lo que quiere, lo que tiene, hacia dónde va, cuál es el proyecto, eh, que el club está en una mala situación, que, que, que saben de que no pueden contratar a nadie, que no tienen dinero para hacerlo, que al final lo tienen que convencer que se quede, que es hombre del club y que, que aguante un año más hasta que se termine el contrato y después quizás alguno de estos técnicos, después de un año sabático, de todo lo que están saliendo ahora, pueda ser que vuelva una vez que el club tenga ya su propio estadio y esté en una mejor situación económica. Es muy difícil darte una explicación concreta, Ciro, señores, porque esto es bastante lamentable, bochornoso y, y da vergüenza ajena, te digo la verdad. Yo creo que un club como el Barcelona eh, no merece esto. Hay, hay, hay varias palabras que no puedo utilizar al aire. Eh, de lo que es lo primero se me viene a la mente de, de, de lo que es todo este circo. Eh, Perpento. Eh, eh, y eh, sí, usala que vos quieras, Ciro. Yo no lo voy a decir. Te, te, te permito que, que hable por mí. Pero no, a ver. Eh, es un caos. Es, eh, eh, yo no sé cómo van a reaccionar los jugadores ahora. eso eh, es un buen punto. Xavi, eh, otra, pregunta, otra pregunta que hago. ¿Cómo, ¿Cómo hicieron para ganar la liga el año pasado? Eh, es increíble que, que lo hayan logrado que hayan logrado los títulos que logró este año está donde quizás merece estar y, y, y sin dinero para reforzar y le van a tener que vender jugadores no sé qué hace Xavi no sé qué quiere no sé qué pretende no sé qué quiere lograr no sé qué va a revertir eh, eh, quedándose un año más y cambiando de, de opinión exactamente ¿saben por qué lo dijo en enero? estoy convencido porque sabía que lo iban a echar Sabía que lo iban a echar. Entonces, se anticipó porque su ego no le permitía que eso fuera a ocurrir. Barak, te saludo con mucho gusto y también cortito, te prometo que la primera de verdadero o falso hoy contigo. ¿Qué fue lo que pasó en este tiempo? Saludos. Eh, no pasó nada en concreto, ya lo dices tú. Eh, el Barça al final queda eliminado donde tiene que quedar eliminado ante el País Saint Germain goleado en casa, con las sensaciones de que. La injusticia, ¿no? De haber quedado con un hombre menos. Eh, el Real Madrid le remonta también en el último minuto, con las sensaciones también de injusticia por ese gol fantasma. Entonces, el Barça se va comprando sus propios fantasmas, su propia historia. La realidad es la misma. Pero yo creo que Xavi se siente más respaldado, más querido. Lo que necesitaba Xavi era que le dijeran: Te necesitamos, no te vayas. Y creo que es lo que tuvo. Sí, al Barcelona también le conviene que se quede. A la porta. le conviene que se quede. Además, porque no tiene dinero para buscar otros candidatos y lo mantiene ahí como una especie de escudo, muy debilitado. Pero así le queda todavía el fusible de Márquez y lo tiene que llegar a utilizar un poco más adelante. Ahora, vamos a escuchar, pero... perdón, Dionisio, lo que dijeron el día de hoy y tenemos todo el bloque para seguirle. Venga. Bueno, yo pienso que fue la, la correcta y lo que necesitaba el equipo era un cambio y el club un cambio de rumbo en ese sentido, ¿no? Lo hice de corazón por el bien del, del club en general no lo hice a nivel eh, de puro egoísmo para mí. todo lo contrario. lo hice para, para el bien del club y así se lo transmití al, al presidente. no a partir de aquí. bueno. sí, equivocada porque ahora siento realmente todo lo contrario. siento que el proyecto no se ha terminado. que necesitamos, creo, que estabilidad. que la gente joven que le hemos dado la oportunidad, pues cree en, en nosotros. no solo la gente joven, sino toda, toda la plantilla. Me ha, me ha dado su apoyo. Eh, ...son las razones principales... ...y evidentemente la confianza del presidente y de Deco... ...si no, esto no tiene ningún sentido... ...entonces... ...pues me hace recapacitar... ...y que tengo la fuerza y la energía para... ...para seguir adelante... ...nada más". Como entrenador del primer equipo... ...tenemos a una persona extraordinaria... ...con unos conocimientos eh, del fútbol excepcionales... ...y... ...pues con un... ...un... ...un, un sentimiento... Uh, culé que transmite, transmite ilusión, transmite confianza, uh, transmite uh, también generosidad y, y la verdad es que el barcelonismo puede estar orgulloso del, del entrenador que tenemos. Qué bonito. Es más falso que el dólar ruso el señor Laporta, de verdad. es si cierto. No te abrazo. Ven, te abrazo. Rendimiento ven. en el banquillo. Xavi, como técnico del Barcelona, ahí está su marca, porcentaje de victoria en las temporadas que ha estado a cargo del equipo. Bueno, pues hagamos este ejercicio. Eh, te decía, Barak, comenzaba contigo. ¿Es un error quedarse verdadero o falso? No, falso. Falso. No, no, no tan falso como Laporta... Pero, pero falso, por lo que ya dijimos, eh, eh, el Barcelona no va a tener ahora mismo eh, un entrenador bajo sus circunstancias más indicado y apropiado que Xavi. No es el ideal, podría estar en mejores manos, pero no está en una situación de ofrecer una oferta económica ni deportiva para que el Barça sea dirigido por alguien más capacitado. Por otro lado, si lo vemos desde el punto de vista de Xavi, Xavi. Por lo hecho del Barcelona en estos dos años y medio, no me lo imagino siendo candidato para dirigir a ningún equipo de esta magnitud. No me imagino a ningún equipo eh, aspirante a ganar la Champions League o, o una Liga Serie en Europa eh, echando a su entrenador en algún momento y llamando a Xavi. No, entonces ni Xavi puede tener mejor equipo, ni Barcelona en estas circunstancias puede tener mejor entrenador. Sí. Sospecho que vamos a coincidir en muchos puntos. Si alguien no está de acuerdo o quiere agregar algo en el punto en particular. Le pido que se manifieste o pasamos al siguiente punto. Y el siguiente es para ti, Dionisio. Tiene más que perder que lo que tiene que ganar, verdadero o falso. Verdadero. No, este, la verdad es que este proyecto no. No sabemos qué tan estable es, o más bien eh, apostamos más por la inestabilidad. Entendemos por ahí que eh, se le da mucho el mérito del tema de Yamal, de Cubarsí, de los oh, hombres jóvenes o los jugadores jovencitos que vienen desde abajo, pero ya nos dimos cuenta que con la calidad que pueda tener de los jovencitos no es suficiente. Uh, insisto, eh, da la impresión de que hay jugadores que hablan con la verdad y no todo el mundo está dispuesto a aceptarla y a escucharla, ¿no? Como Gundogan, que a veces no gustan sus declaraciones y eso te puede generar eh, algún tipo de conflicto dentro eh, del vestidor. Por eso, eh, a ver, Barcelona. Eh... Uno piensa, ¿para qué está el próximo torneo? Al margen de que hoy no sabemos cuáles puedan ser las posibles contrataciones en caso de que haya, porque tampoco hay billete. Uh -huh. Entonces, es perder, pero es perder Xavi, es perder el club, es perder la directiva, es perder, eh, por supuesto, eh, la afición. Conveniencia y no confianza. Falso. falso. Ah, perdón. Eh, Alguien dijo falso. ¿Tuviste tú, tú Riquet? Sí, yo yo ah, yo no estoy de acuerdo adelante, con Dionisio. no, venga, más dale, abajo dale. no puede ir, ¿a quién van a contratar? ¿A quién va a contratar? A 10, si se va a Xavi van a tener que contratar a 10 técnicos la próxima temporada. No, no tiene nada que perder. A ver, solo puede ir para arriba. Peor que este año es imposible desde mi punto de vista. Y aparte los jugadores jóvenes, un año más de experiencia, puede sacar alguno más también de abajo. Se le van a recuperar muchos lesionados como Gavi, como Valdé, e inclusive ojalá que Pedri pueda llegar a volver a un nivel eh, bueno que no lo tuvo esta temporada con un buen descanso este, este verano. No sé, el Barça puede mejorar un poco y ya está, y después buscar un técnico. A La decir, primera Mariles? rachita de partidos malos que tenga va a volver a decir, bueno, el 30, el, el 30 de diciembre me voy del equipo, ¿Eh? porque a ver, él cuando establece ese discurso dijo, me voy, no porque, sabe, me voy porque el problema soy yo. Bueno, y ahora resulta que es la solución. Entonces, las palabras tanto de Laporta como de, es de, sabios cambiar de, de, de Xavi de eh, son falsas. Porque la también dijo, si no ganamos nada, pues lo más seguro es que haya consecuencias. Bueno, se llevaron el nadaplete, como bien lo bautizó en su momento, Moy Llorens, y yo veo que no hubo consecuencias. Siguen iguales. Ciertamente. Esta es sí sí el problema es vos Dionisio en este programa también <laughs> pero tú bueno, vas a tener que aguantar un año más pero yo, yo lo acepto yo lo acepto yo sé que no soy para todo el mundo soy muy especial es que bueno en fin oh, bueno. Este sí. es un acto de conveniencia y no de confianza Ricardo Ortiz verdadero o falso sí por supuesto pero no queda otra uh -huh. es, eh, no hay otro es lo que hay, dijo Piqué, si Piqué estaría ahí diría es lo que hay, eh, si no es Xavi, quién, el hermano, quién va a ser, eh, Rafa, cuánto va a durar Rafa, cuánto puede durar Rafa con este equipo también, o sea, eh, nada, es hombre del club, se va a quedar y, y a terminar el estadio, yo creo que esa es la prioridad del Barcelona. Sí, eh, Si Piqué hubiera estado, habría publicado una foto, ¿se va? <laughs> y meses después se va quedando, ¿no? Esa habría sido la forma de completarla. Eh, bueno, creo que está muy claro, también estamos de acuerdo en esa. Su imagen queda devaluada. Aquí también vamos a coincidir, pero quiero escucharlo a cada uno de ustedes. Y comienzo contigo, Barack Feber. ¿Su imagen queda devaluada? ¿Verdadero o falso? Verdadero, verdadero. No es irreversible. No solamente es este acto. Creo que cualquiera tiene derecho a retractarse es la inestabilidad que en cada aparición transmite Xavi, no eh, eh, puedes decir que te vas y luego no irte. Ancelotti, por ejemplo, nunca dijo que se iba. Todo el mundo asumimos que se iba a Brasil, no se fue. Eh, nunca cometió el error de decir me voy. Eh, eh, obviamente es un tipo de otro nivel en todos los sentidos. Ancelotti, para lo que voy es que la gente y los técnicos pueden cambiar de, de opinión. El tema con Xavi es que se ha evaluado no solamente con esto, sino en cada aparición. En estos fantasmas, en lugar de desmarcarse de, del presidente del Barcelona, que es, claramente está en una línea eh, en la que el Barça se siente perseguido o hace sentir a su afición que está perseguida, eh, Xavi en lugar de desmarcarse ha querido eh, adjuntarse a esta línea de victimismo y no ha sido autocrítico. Ese es el tema principal y yo creo que ahí están los males inmediatos de un Barça que lleva arrastrando problemas mucho antes de Xavi. Pero el presidente no va a ser autocrítico, nunca. ¿no? Eh, Xavi no está siendo autocrítico. Entonces el Barça tiene una ausencia total de posibilidad de crecimiento porque no hay autocrítica. Trasciende que Xavi lo que dice para, en esta negociación es que no le toque a su cuerpo técnico. Error. Eh, Xavi necesita aprender, necesita mejorar como individuo, como entrenador y nada mejor que alguien que tenga otras opiniones. Está bien que quiera mucho a su hermano, que piensen igual, que su hermano sea muy bueno. No digo que lo tiene que echar. Pero necesita alguien más, alguien más preparado en su cuerpo técnico. Y el solo hecho de decir, aquí todo está muy bien, no hizo un solo cambio en el cuerpo técnico, ya te habla de esa falta autocrítica que es la que acompaña a Xavi, acompaña al Barça, y sin autocrítica no hay crecimiento. Sí, y creo que, eh, Dionisio, el principal punto de devaluación de Xavi es al interior frente a sus jugadores, ¿no? Que son los que tienen que salir a jugar y a darlo todo, ¿no? Y que además... Esa es la más delicada. Claro, porque su, su palabra no la hace respetar, porque su discurso muchas veces también eh, dio a entender... De hizo, que era... Ni los propios jugadores no estaban ser... convencidos de que, claro. que el anuncio de Xavi había, había funcionado. Claro, pero también este, en alguno que otro partido responsabilizó a, eh, de más al jugador, ¿no? Entonces, eso no lo deja bien parado en el vestidor. Sí. Eh, de evaluación de su imagen, Enrique, algo cortito que quieras agregar y cierro contigo. ¿Saben lo que pasa, muchachos? Que hoy las noticias no duran más de dos días. Y, y, y esto es lo de Xavi, la gente se va a olvidar. Si no es trascendente, olvídate. Gana dos partidos y ya está, y la gente se, se olvidó. Mañana sale otra cosa. ¿Saben qué? Primero quiero decirle a Bará que yo nunca dije que Ancelotti se iba a ir. Que no nos ponga todo en la misma bolsa, en el mismo canasto, porque yo fui uno de los pocos y no el único que dijo que no se iba a ir a ningún lado. Número uno. Mañana, ¿saben de qué van a hablar? Van a hablar. Que Mbappé va a ir al Real Madrid y que no va a ir al Real Madrid. Después van a hablar de Xavi y Alonso tres semanas consecutivas y, después, y se van a olvidar de esto de lo que le pasó a, a, a Xavi. Esto es lo pero, que es el, Pero a la el, primera el, mala Barcelona racha. A la primera mala racha del Barcelona, esto vuelve a nacer. ¿Estás de acuerdo? Sí, Rector. bueno, pero no pero no lo van a criticar, no, no, pero no va a resaltar esta mala imagen de que estás hablando, Ciro. Esto no? ya está, Esto se, esto se va, esto, la gente se olvida. Todo, y, vos te, y vas okay. a ser no el primero en no olvidarte es. probablemente. Si no, lo no, 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 lo no. Te digo. Habrá otros temas, por sí. supuesto. Viene una Eurocopa, viene una Copa América, pero la primera mala racha en la liga. Ya verás que volverá a ser tema. Doctor, ahí creo. tienen los temas para mañana, ya los dio este Ricky Ortiz. <laughs> bueno, última. Eh, ideal, sí, para sí, seguir, ya están. <laughs> ideal para seguir con el proyecto. Bueno, esto lo puso el productor. ¿eh? Verdadero. ¿Cómo? Yo, sí, ¿Cómo que verdadero? Verdadero, y voy a, ser, y voy a ser irónico. <laughs> verdadero, pero para el Real Madrid, eh, después de cuatro triunfos consecutivos del Madrid, ah, después bueno. de que va a ser campeón, es ideal que siga Xavi para el Real Madrid. ¿Quieres es algo más surrealista en todo esto? O sea, Su propio estadio no pidió que, que, que siguiera. Lo pidió el Bernabéu. El Bernabéu coreaba, Xavi, quédate. Y días después, estamos hablando de este tema. Exacto. Es ideal para el venir? proyecto del Real Madrid. Ah, bueno, ok. Muy bien. Empezaste filoso, cerraste filoso, Dionisio Estrada. Seguiremos filoso porque así lo pide bueno, Ricky Ortiz. Ricky Ortiz también, sí. exactamente. El, el, el también Barack Feber, te invito a que entres al, que entres al grupo.